Buenas viajeros, hoy hablaremos de Lausana, una ciudad situada en el cantón de Vaud, en el borde del lago Lemán en Suiza. Esta encantadora ciudad se encuentra en la parte francesa. Recuerda antes de viajar, de planificar bien tu viaje y con mucha antelación. A continuación en este vídeo te daré consejos para que tu viaje sea algo inolvidable. Recuerda que un euro equivale a un franco 15. Si viajas a Suiza fuera de temporada, podrás encontrar grandes ofertas. Compañías como EasyJet o Ryanair te dejan un billete de vuelo por 40 o 50 euros ida y vuelta. Si decides viajar en avión, ten en cuenta que el aeropuerto más cercano está en Ginebra, lo cual para poder llegar hasta Lausana necesitarás un transporte alternativo. Si deseas viajar en avión, te aconsejo que busques primero en las páginas web de las compañías, ya que los buscadores es cierto que tienen muchas ofertas, pero al final siempre incrementan un poquito el precio. Para hacer la reserva de mis alojamientos suelo utilizar booking.com, ya que al registrarme en la página web me ofrecen descuentos y ventajas que otras compañías no me ofrecen. A continuación te daré varios hoteles que por su calidad-precio me han parecido los más razonables y mejores, empezando desde los más modestos hasta los más lujosos. En el Hotel Swiss Tech te podrás alojar por 50 euros la noche y con unas habitaciones, la verdad, con gran calidad. Si quieres un alojamiento un poquito más alto, entonces el Hotel Bel Reef es tu mejor opción, que por 70-100 euros la noche tienes alojamiento. Si quieres algo más de lujo, el Hotel Savoy es tu opción. Entre 250 y 300 euros la noche podrás disfrutar de ese gran hotel. Si quieres sentirte como un rey, sin duda el Château d'Uchy es tu opción, un castillo de verdad reconvertido en un hotel. Las noches suelen salir más de 300 euros, así que no es para muchos, pero bueno, la experiencia inolvidable sin duda. En cambio, si no eres de ningún tipo de hotel, también tienes la opción de acampar. El camping de Vidi es una de las mejores opciones. Ten en cuenta que si vas con una tienda campaña, pagarás no más de 15 francos suizos. Para moverte te aconsejo que utilices el transporte público. Si deseas, puedes ir a la estación de Lausanne-Flon, donde podrás conseguir una tarjeta de 10 viajes por 23 francos. El taxi es muy caro, lo cual no te lo aconsejo, pero como tú veas. Si vas a salir de Lausanne y vas a disfrutar de Suiza de toda su extensión, lo mejor es que cojas una Swiss Pass. Consiste en como una especie de abono, el cual recargas y utilizas para viajar de un punto a otro. La podrás conseguir en el mismo punto donde recoges tu abono habitual. ¿Qué ver y qué visitar? Lo mejor es empezar por el centro de la ciudad, donde encontraréis una catedral construida en el año 1235. Sin duda la catedral es uno de los monumentos más emblemáticos de Lausana. A sus pies encontraréis el Palacio de Rumine en la Plaza de la Ripon, con un museo grandísimo. El museo es de geología y arqueología y no te costará más de 15 francos por persona. Si desde la Plaza de la Ripon decides aventurarte por las calles de Lausana, podrás acceder a la Plaza de San François. Desde ahí encontrarás múltiples centros comerciales y tiendas para hacer tus compras. Si viajas en época navideña, desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre tendrás el mercado navideño, el cual podrás comprar múltiples de artículos para la Navidad y decoración de tu hogar. Si decides visitar la costa de Lausana, encontrarás el lago Lemán, el lago más grande de toda Europa Occidental. Si decides dar una vuelta por la bahía de Uchy, disfrutarás de unos jardines preciosos y de sus peculiares habitantes. Si dar un paseo por sus canales te cansa y te da calor, podrás disfrutar de la piscina de Bel Reef o directamente de la playa del lago. Lausana tiene un museo olímpico a orilla del lago Lemán. Si deseas ver el museo, a partir de las 9 de la mañana podrás hacerlo, por tan solo 18 francos por persona.
arriba de la ciudad, encontrarás el bosque Soa Blanc. Su peculiaridad, que podrás encontrar patos y gansos en estado natural. En el centro del bosque encontrarás una torre panorámica donde podrás ver Lausana con una visión totalmente inolvidable. En el centro del bosque encontrarás un lago donde podrás alquilar una barca para poder navegar en él. También está un restaurante donde podrás comer rosti montañar, delicioso. Si viajas en septiembre, tendrás la feria del Comptoir Suisse. Una feria que reúne a todos los artesanos de los alrededores, además donde podrás disfrutar de los típicos bailes suizos y comidas típicas de Suiza. Si viajas a finales de mayo y principios de junio, tendrás la gran suerte de llegar a las ferias de Lausana. En la bahía de Uxí encontrarás el Luna Park. ¿Por qué no disfrutar de unas emociones fuertes? El día 1 de agosto es la fiesta nacional suiza. Disfrutarás de grandes espectáculos y fuegos artificiales por toda la ciudad. Si viajas a mediados de julio, te encontrarás con la fiesta de la Cité, que se celebran en el casco antiguo de Lausana. Te encontrarás con puestos ambulantes para comprar bebida y comida y un montón de escenarios con conciertos en vivo. Sin duda, Lausana te cautivará con sus encantos. ¿Te lo vas a perder? En mi próximo vídeo hablaremos de cosas que debes tener en cuenta antes de viajar a Estados Unidos. ¿Me sigues?